Yo quiero hacer popis, la verdad. Pero quiero hacer popis ahorita que la fuchs no esté. Quiero ir al baño, estirarme así a mis anchas y hacerle. Y hacer mucho ruido. Mucho ruido. Y la puchis de aquí se va a ir a su casa. A ver, sí, su familia, se va a ir con su hermana Mitzi. Va a pasar por su hermana Mitzi ahorita. Y ya se va a su casa. Y ya lo vamos a ver esta noche. ¿Vas a grabar ahorita puchis en tu casa? No, se va a grabar. ¿Vas a grabar puchis? Ah, está muy blanco ahí. Déjenme, le ponemos más color. Ahí está. ¿Vas a grabar puchis? ¿O qué? ¿O qué estás pensando? Oye, amor. He ido una nalgada a puchis. Le compré esta sacarlita de princesas. ¿Qué son? ¿Sopa de princesas? Ajá. A ver si, ahí sí. Aquí sale una super corona. Sí. Una, vamos a ver. Pues ya, nos vemos en un rato. Tristeza, tristeza y descompostura. El árbol de Navidad, a ver dónde lo guardamos. ¿Ya, Puchi, ya está lista? No. Ya está lista, moría. ¿Ya? Hazme el favor de irte. A ver. ¡Quiero irme! Sí, te invito a la salida. Quiero hacer popó a mis expensas, por favor. Esta es casa de los dos. Sí. Adiós. Puchis, hazme el favor. Puchis, hazme el favor de retirar tu persona, que voy a ser popi. Te amo, bebé, da un besito en cierto. Perdón. Te amo mucho. Oye, te extraño. Ya no estoy con la magnífica Puchis. Ahorita voy a ir a comer con mi familia. Y mira, al cine, no sé si vayamos todavía o ya no. Pero vamos a comer unos tacos de camarón. A mí me encanta mucho la vida familiar. Ay, me salió baba. A mí me encanta, como le estaba diciendo antes de que escupiera baba, me encanta la vida familiar. O sea, la familia para mí es una de las cosas más importantes, o si no la más importante en la vida. Y pues hoy tengo que estar con la familia y esto es bien chido. Es chido, 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 chido. Ya saben que tengo obsesión de ver si cerré bien la puerta. Regreso a ver si, ¿sí? Sí. Cometí un gran error. Yo pensé que a donde me había hecho el titis era en ese lugar. Tomé un taxi, me metí a buscar, no encontré nadie. Estaba comienzo girando, buscando las mesas, no había nadie. Y me llama por teléfono, oye, estamos aquí, ¿a qué hora vas a llegar? Y yo, pues yo estoy aquí también. Y resulta que era un lugar más allá, así que no voy a tomar taxi, voy a ir caminando porque está como a 2 cuadras de aquí. Ya llegué a mi casa, aquí en Saca, estoy ahorita con mi hermana Mitzi. No está mi otra hermana, entonces la casa está tranquila. Porque no está Carlita. Entonces ahorita vamos a hacer una comida improvisada, mi hermana y yo. ¿Qué se basa, en? ¿En qué se basa, Mitzi, la comida? ¿Qué vamos a hacer? Salchichas, chiles. No, chiles ya las corté. Bueno, chiles ya picamos y se vuelve igual. Nada más vamos por salchichas y le ponemos cosas mágicas para que se ponga rico. Bueno, esa receta nos la enseñó un tío y bueno, consiste en salchichas, aceite, jugo Maggi, salsa inglesa y chile y cebolla. Eso vamos a comer hoy. Mitzillo. Ahorita les enseñamos, ya que usted dice la comida, cómo va a quedar. Mientras, vamos a la tienda. Ya llegué después de perderme. ¡Guillo! ¡Guillo, espérate! Estaba en otra marisquería, pero ya estamos aquí. ¡Yuya! Abuela, báilele. ¿Qué hablan, Yuya? Báilele, abuela, báilele. Les tenemos que contar algo que nos dio mucha gracia. No sé si a ustedes también, pero cuéntale, Mitzi. Bueno, ayer tuvimos una comida en mi casa donde mi papá hizo carnes asadas. Entonces la hacemos en el jardín porque va mucha familia. Ay. Y pone una mesa, tablón. Y estaba. Hay muchos perros. Espera, graba eso. Hay como 4 como Dolly. Bueno, ajá. Entonces ponen un tablón y Dolly estaba en la parte de abajo. Entonces tenemos una tía que es como muy chistosa siempre. Y vio pasar a Dolly y preguntó, ¿quién es ese niño? Los dos, ¿cuál niño? Ese que está agachado ahí. Y me dije, no, es Dolly. ¿En serio? Dije, sí, o sea, pero yo no sabía si le estaba diciendo en serio, era de broma. Hasta después que nos reímos todos y ya nos tranquilizamos. Y le preguntamos si era en serio, ¿no? Y dijo que sí. El hombre araña. Con sus manos de hombre. ¿Y cómo se agacha el hombre araña? ¿Y se personifica el pato? ¿Cómo se agacha? El hombre araña. Es Patricio como el hombre araña. Ahorita mientras venía de la tienda, acabo de cortar el chile y me toqué los ojos, así como que me dio comezón algo y me toqué y de repente vean mi ojo. Se super irritó y sentí como que se me hubieran quemado todo esto. Vean mis ojos. Y bueno, ya ahorita me voy a meter a seguir haciendo de comer con mi hermana, pero de verdad que me ardió, uf, extremísimo. Hasta se me hinchó, creo. Me hizo así.
boca y dolencia, que se puso bien loca porque Mitzi me estaba echando agua. ¡Vámonos, Ali! ¡Vámonos! Cheque, eso es lo que yo pedí de comer, esos camarones a la Sinaloa, Sinaloa. Tú ya estás invadiendo mi espacio vital. ¿Qué pasa? Ya comimos, la familia se empieza como que a separar, cada quien tiene sus cosas que hacer. Yo voy al cine con el Titis y familia Titis. Mi abuelita ya se va a descansar. Gillo, pues es Gillo, con sus zapatos de charol. ¿Quién te los dio? Tu hermana y tu hermana. ¿Quién te dio esos zapatos de charol? La Yuya. ¿Qué? La Yuya. Mira, te los tenemos iguales. No, no, tómale, la Yuya trae unos iguales, te quiere decir. Yo te regalé esos zapatos. Me lo regalaste, se sacan. Ay, se te olvidó. No, no, se me lo sacan. Abuelo, no puedo creerlo, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién te regaló esos zapatos? La Yuya, dices. Tú, querido. Ah. Querido. Querido nieto. No manches, ya sabes, me voy triste. Querida. Ya nos dirigimos al cine, voy aquí con la familia Titis. ¿Son la familia Titis? Y vamos a ver, ¿cuál película, Panda? En la mente del asesino. En la mente... Miénteme. En la mente del asesino se llama y pues yo les platico qué tal está y ya nos vemos ahorita que salgamos. Voy entrando al cine y me encuentro con esto, yo no sabía la existencia de esta película. Este es Quentin Tarantino y aparte, chequen. Su rayita. ¿Qué rayita? Tu rayita. Me agaché y se me vio la rayita y me hicieron burla. Chequen esto. Chequen esto, me fui 5 minutos en lo que compraron los boletos, le dejé dinero para que pagara mi boleto. Me fui porque me habló Paola, íbamos a ver o Star Wars, porque no, la vi pero me quedé dormido porque la vi muy tarde, la quería volver, otras dos que teníamos súper buenas. Y sale con que, ¿cuál? El abuelo. El que cumple del abuelo. El cumple del abuelo. Hay que apoyar al cine mexicano. Sí, pero eso que ni siquiera he visto el neta y llega con su cara de redonda bien feliz ahí. Está buena. Aparte él escogió y dijo que si quería que mañana me traía a ver otra. Sí, pero yo qué culpa tengo, a mí cuando me vas a traer a ver otra. Si no te gusta, te invito mañana a la me reembolsas mi dinero. Te reembolso tu dinero. Ay, no puedo creerlo. Ya salimos del cine, vimos una película que se llama La Casa de la Abuela, me gustó, me entretuvo, estuvo buena. Y ahorita tenemos una dificultad. Una dificultad. No encuentran la llave de la camioneta. No. No sé quién es el culpable, uno se echa la culpa, el otro dice, no, yo no fui. Ya ando viendo lo de el mueble que voy a usar para editar. Va a ser este, chequen, Estuve viendo varios. Estaba entre este y estaba entre este. Pero me gustó más el otro, así como queda. Sí, los otros están muy aguaditos. Quería comprarme algo para el mouse, pero no. Pero no, no me gusta el color, ¿sabes? Ah, les quiero contar. Cuéntales que ya encontramos las llaves de la camioneta. Encontramos mis llaves, porque los mandé a ustedes a buscar a la sala del cine. Sí, Panda y yo fuimos. No pudieron encontrarlas. Fuimos a la... me mandó Gabriel, bueno. Me mandó Gabriel. Me dijo, ve tú. Y yo fui. No, porque yo fui a otro lado a preguntar. Y él fue a buscar otra cosa. Y yo fui, según yo, super busqué, pero no. Regresó luego la esposa de Gabriel, le dicen la Panda. Buscó también. Nada. Y no estaba. Luego fue Gabriel y se sentó, recreó los hechos y ya lo recreé encontró. Recreé los hechos y estaba metidita en el asiento ahí bien pegadita y la agarré y los regañé. ¿Y nos regañó? Por no buscar bien. Nos regañó el muchacho por no buscar bien y se creó un conflicto familiar. Que después resolvimos, pero... Como todo, todo se paga con lágrimas o con dinero. Este es el mueble que compramos Puchi y yo para la computadora. Luego ahí en Office, donde compré esto, viene desarmado. Y entonces me cobraron 150 pesos por venir a armarlo. Y aparte lo venía a armar hasta el siguiente sábado. Y había un armado que tenían ahí. Les dije, oye, ¿puedo llevarme el armado? Me dijeron, no, porque todavía hay una pieza. Entonces, no me dejaron. No inventes. Ahora que estamos viendo cómo se arma esto, se requieren instrucciones y todas las cosas. O sea, trae taquetes, trae no sé qué. Sí podemos, ven. ¿Sí, sí podemos? Sí. Ok. Este va aquí. El otro, ¿sí? Igual va ahí también. ¿Dónde va el otro? Es el otro. Ahí está, Fisher. Las instrucciones no tienen letras, ¿eh? ¿No tienen letras? Es puro dibujito. A ver, déjame ver. O sea, las instrucciones no tienen letras. Dice Paola que son puros dibujitos. Yo digo que solo deja aquí el campeón armador de cosas. Ya me voy, pues. No, no, Puchis, no te vayas. Hijos de la dificultad. ¿Sí podemos, Puchis? Sí, ven, pásame. Ok. Entonces, estos son 10. Todos son 10. Ya me estaba deprimiendo y me estaba frustrando, ¿vamos? Sí. Pero ya. La primera etapa, lista. A ver, quiero leer lo siguiente. Está al revés. Lo volteas para que tú puedas ver esto. ¿Lo chiquito? Uy, sí, se me dio lo otro.
Esta es mi puchis tan chambeadora. Debería ser carpintera, puchis. ¿No sala? Sí. Fondo se nos hace ruido. Ese ruido lo odio y yo no lo aguanto. Estamos siendo unos campeones del armado, amor, ¿eh? Yo me estaba rindiendo, pero tengo que decir que la puchis dijo no. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Nada más analizamos un poquito mejor la situación y vimos que sí se podía. La neta son muchos tornillitos. La neta en las tiendas que te venden esto debería incluir que te lo vengan a armar. Sí, no manches. Porque te cobran 150 por armarlo y hasta el una semana después. No, no. Chequen, chequen, chequen. Ya quedó como que la etapa 1. Ignoren mi calcetín que está aquí. Puchis y yo somos excelentes constructores. Porque construimos una relación de amor. Me sabe a sal. Ay, Puchis. La Puchis ya se adelantó y está haciendo eso. ¿Está difícil, amor? Necesito que tú me hagas esto. Ah, ya voy, ya voy. Te enseño esto a la pandilla y ya. ¿Va? Chequen, ya quedó este mueble y está chido, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? Está chido, no ensamblaba bien, ¿saben? Como que no está perfectamente cuadrado, pero ya con un poco de fuerza y maña, con ayuda de la Puchis y todo chido quedó. Sí, ¿verdad? ¿Se ve chido, ma? Sí. ¿Te gusta? Sí. Hay risas porque la Puchis, yo estoy hablando aquí, no está, no lo había puesto a grabar. Ya estamos terminando de armar todo, ya armamos el otro, como ustedes vieron. Ya mañana se los enseñamos, ya nos vamos a dormir casi y nos vemos mañana. Despídete, Puchis. ¿Los quieres mucho? Los que amo mucho. Gracias por ver nuestros videitos con el hermoso Puchis. Con la hermosa Puchis. Nos vemos, amigos. Descansen. Ya nos empezaron a construir el closet y estamos bien contentos porque ya vamos a poder ordenar nuestras cosas. Y espero que la Puchis, esta hermosura, que por cierto, estoy muy contento de estar otro día aquí con ella porque ya regresó y la amo mucho. Y giramos así ahorita despacito. Bueno. Espero que esta niñita de nombre Puchis nos apodere de todo el lugar. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo me quedo con esto. Ah, ¿ven? ¿Quién empezó? Y esto, ¿no? ¿Y tú? Ah, no, más bien, eso es para zapatos, ¿no? Ah, tú con este entonces. A ver, vamos a mostrarlo. ¡Zapo! Zafo no se dice, al contrario, Chan, yo quiero. Zafo es que no lo quiere. Chan no existe. Así va quedando todo el asunto, bueno, esa es Paola. Aquí no sé, yo pensé que era como para poner zapatos, pero creo que no. Porque zapatos creo que es eso. No tengo ni idea. Y bueno, aquí va más cosas, más cositas. Aquí va a ir colgada la ropa. Aquí también. ¿Y así? Chido. Chido, chido. Y chequen. Vengan, vengan, vengan. ¿Se acuerdan que les dijimos que se había levantado el suelo de la casa? Pues ya lo están arreglando rapidísimo. Y ya mañana ya debe estar terminado. Aquí no podemos pasar hacia la cocina, solamente si cruzamos de aquí, de aquí, de aquí, por acá, por la orillita, por la orillita, por... y así entramos, pero mejor no, ¿verdad? ¿Qué, Puchis, estás cansada? Uh-huh. Vámonos ya, Puchis, tenemos que ir a una junta. ¿Qué se olvidó, Puchis? No, ¿por qué? No, no sé, te amo. No controles mis, no sé qué. No controles mis sentidos, no controles, no está chido. Bueno, esa parte la agregué. Y aquí tenemos guardadas todas nuestras cosas.